Nos encontramos en el exterior del hospital de Chancay. Aquí hay un vecino del distrito que va a dar una queja por una mala atención. Señor, ¿cuál es su nombre? Roberto Robles Martínez. ¿Cuál es la queja que quiere dar a conocer? Mire, la queja es de que a mi esposa, como la han tratado en Lima, yo no puedo llevarla ahorita porque se ha puesto un poquito delicada y me la traigo acá al hospital de Chancay. Pero ¿qué pasa? Llegando de emergencia le he mandado a mi hija primero y después yo vengo atrás y está tirada. Y le pregunté a mi hija, ¿qué? ¿Por qué no la atiende? Y me dijo, no, el doctor todavía no la atendió. Y sale un doctor tal Chirito, creo que se apellida, y yo le digo, doctor, ¿pero por qué no la atiende? Mira, primeramente no bota flema, no bota nada, pero doctor, ¿la ha revisado? No, me dijo. Yo le digo, por favor, revísela, le digo. Y me dice, tengo otro paciente que atender. Yo le dije, pero tiene un ratito, le dije, sí, es una emergencia. ¿Y qué me dijo? ¿De qué me contestó? Mire, además yo ni la conozco, me dijo. Ah, o sea, yo le dije, o sea, ¿qué quiere decir? De que usted tiene que conocer a la persona para atenderla, le dije. Y se metió para adentro. Y ese es un maltrato para una persona. El paciente se puede morir y no me lo atiende. ¿Qué es lo que tiene su esposa? Mire, en ciencia ella tiene un cáncer, pero me la he llevado a Lima. Entonces en Lima también me la han dado de alta, estando mal, porque ha estado comenzando a divariar. Ha entrado sana, yo me refiero en sus cinco sentidos, y sale como una persona así, ida, como una persona loca que le llama. ¿Cómo se llama? Y como le he visto, toda la noche no duerme, tres días tiene que no duerme. Entonces le he preguntado también al doctor de Lima y me dice, ese es normal, porque como está entre cuatro paredes y no ve a su familia, así se ha puesto. Eso fue lo que me contestó. Así que me han sacado de ahí, que me han dado la hoja de para salir ya. Y me dice, ¿sabe qué? Llévela normal. Le he llevado y anoche que he estado en mi casa toda la noche no he podido dormir porque estaba mal. Me la mando a mi hija hoy día y miren lo que sucede hoy día, que acá también no me la quería atender el doctor Chirito, un tal Chirito. Y eso está mal, pero es un maltrato a la persona, cualquiera se puede morir así por falta de atención. ¿Usted ha hecho su queja formalmente a través del libro de reclamaciones? No, mire, yo todavía nada, porque como he estado metido ahí adentro en emergencias, todavía no he ido a hacer las quejas. Pero pienso ir arriba para poner mi queja. Como ciudadano, ¿qué piensa usted sobre la mala atención? Porque muchos pobladores se quejan continuamente de lo que pasa aquí en el nosocomio. Mire, yo creo que desde mucho tiempo, yo creo que ha entrado una nueva administración. Esto se está viniendo en picada. Yo también he escuchado la mala atención que hay aquí en el hospital de Chancay. ¿Cuál sería su recomendación? Mire, yo le voy a decir, mi recomendación es que deben poner cartas en el asunto contra la administración, la cabeza primeramente. Porque, y bien me dijo mi esposa, me dijo de que no quería ir al hospital porque tú entras viva y sales muerta. Eso fue lo que me dijo, por eso que ella, aunque yo me muera en mi casa, pero no quiero ir al hospital. Eso fue lo que me dijo. ¿Ahorita le están atendiendo a su esposa? Ahorita, porque yo le dije que iba a traer la prensa, ahí mismo han corrido para atenderla.